20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra se busca y se nombra. Pero 25 años ya tienen. Exacto. 25 años. ¿Eh? 25 años tiene Telenor, teleoperadora del Nordeste, que nació hace 25 años y se ha mantenido siendo una empresa al servicio de su gente. Don Julio Vargas nos acompaña, sí, presidente del Consejo de Administración y presidente de esta empresa. Don Julio, muy buenos días. Para mí es un gran honor poder saludarte a través de la televisión. No, para mí el honor es doble. Primero, porque es la primera participación nuestra en televisión para hablar del 25 aniversario. Y segundo, porque es el relanzamiento de un programa que desde su nacimiento ha sido la puerta para la información veraz, para la participación plural de los diferentes sectores, y ahora con un concepto totalmente diferente. Felicitarlo a ustedes porque han podido aglutinar aquí un equipo de profesionales, unos que están delante de las cámaras y todo un equipo de producción y de coordinación que está detrás de la cámara. Y qué manera de hacer un relanzamiento de mañana con las personalidades que ustedes han invitado y otros que han pedido excusa por diferentes situaciones de compromiso, incluyendo legisladores que previamente tenían algunos compromisos. Así que éxito, y pueden contar con el total respaldo de la gerencia de Telenor para no escatimar ningún tipo de esfuerzo para que este proyecto televisivo pueda ser expansivo a los demás espacios que aquí tenemos, unos que son de la que está la administración involucrado y otros que son arrendatarios, pero al fin y al cabo el nombre es Telenor y el contenido de lo que pueda salir aquí es importante que podamos entre todos lograr el mejor contenido. Porque entonces, Julio, ¿qué tú sientes? Qué bien. No, porque que tú comienzas y la hora y para allá y para allá. Y queremos entrevistarte, para entrevistarte. Estoy a tu disposición. ¿Qué tú sientes frente a tantas personas que han estado o estuvieron cercanos a ti en un momento dado y que por cosas de destino se convierten en enemigos tuyos a la hora que salen de la empresa y te denigran y te atacan y asumen una posición de enemistad injustificada con relación a tu trabajo? En la vida hay de todo. No me digas que responde. No, yo respondo. Como dijiste que te preguntara lo que fuera, pues no respóndeme entonces. En la vida hay de todo. Asimismo, como existe la lealtad, como existe el compromiso de amistad, como es tu caso y es el mío, que tenemos una amistad de más de 40 años. Así hay personas que han sido, y es penoso, que resulta que aquellos que se convierten en tus acérrimos enemigos han sido los grandes beneficiarios de una amistad y de un respaldo como empresa. ¿Qué trae? No sé si Pedro se lo hizo Jesús, haciendo una comparación en la que no cabemos. Sí, claro. ¿Qué somos nosotros? En 25 años, escúchame, Maduro. Exacto, ¿qué trae? Los aportes que ha hecho Telenor a toda la región y al país. Hablemos de cosas positivas. Hasta uniendo en el 25 aniversario, hasta los adversarios son parte del 25 aniversario. Naturalmente. Y ha permitido que esos adversarios vean, sin ser el sentir nuestro de agrado, que la ausencia en la empresa ha sido para descender y no para ascender. Pero son 25 años de mucho esfuerzo, son 25 años de visión de lo que debe hacerse y que estamos haciendo, y esto es un fruto de eso. Es el respaldo de mucha gente que ha confiado en estos humildes franco-macorizanos, no solamente en la dirección, sino en todo lo que conformamos Telenor, de que podemos hacer cosas en las ciudades como San Francisco de Macorís, próspera, trabajadora. ¿Qué está asociado, más con el éxito, Julio? ¿El talento o el esfuerzo? ¿Qué tú sientes que...? Bueno, talento en televisión no teníamos ninguno, ni conocíamos de televisión. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, codearse de personas
que uniendo voluntades y esfuerzos, como el caso de Amado, que es fundador de Telenor, teniendo la humildad para aceptar las opiniones, como en el caso tuyo en tus momentos y de otros que hoy nos critican, pero que aportaron a que Telenor sea hoy lo que somos humildemente. Un espacio, un medio que se ha expandido en todo el Nordeste, que ocupamos parte de 9 provincias del Cibao y que a través del mundo de telenor.com.do estamos conectados con todos a través de Instagram, de Facebook y de las redes que yo no domino mucho, pero no hemos codeado de personas que permitan eso. No tiene por qué saber. Regularmente Telenor ha hecho actividades grandiosas cuando tiene aniversarios en Navidad. ¿Qué esperamos para este 25 aniversario en la celebración de los 25 años de Telenor? Lo primero es seguir adhiriendo servicios de calidad a la programación nuestra. Nosotros hemos tenido que crecer como hormiguitas ante tantas empresas multinacionales, pero ese contacto que hemos tenido con la gente y con el pueblo nos permite hacer lo que la gente busca. Lo primero es la cercanía. Lo segundo es el compromiso social y, adherido a esos puntos, la calidad en el servicio. Nació un internet masivo de Telenor y somos en este momento la primera empresa que ha iniciado en la República Dominicana la masificación de fibra óptica hasta cada hogar. Si decimos los rieles, los maestros, 1, 2, 3, cuarta etapa, Castellana, San Francisco, los rielitos, Ventura Grullón, todas esas personas han comenzado a disfrutar de cualquier velocidad de internet que ellos requieran, lo que no puede brindar las grandes empresas nacionales. No porque no puedan, sino porque no le dan la alta valoración que nosotros damos a los sectores de menos recursos. Este espacio, este lanzamiento, es parte de la celebración. Lo que vamos a hacer, en sobre todo, es parte de la celebración. La modernización de la televisión es parte de la celebración. La nacionalización del contenido que surja desde Macorís es parte de la celebración de 25 años. Y pronto vendrá la telefonía de Telenor. Es importante destacar, bueno, el impacto de Telenor en toda la región. Don Julio, ¿pudiéramos decir a dónde llegamos y más o menos cuántas personas laboran en todo lo que tiene que ver con el grupo Telenor? ¿Pudiéramos dar un número para que la gente sepa? Si podemos, ¿a dónde llegamos? Decimos desde la galera, que es la parte terminal de esta franja de la isla, sí, del noreste hasta Dajabón. Esta franja entera, Sosúa, Cabrera, Río San Juan, Nagua, Sánchez, Samaná, todo esto, Santiago Rodríguez, Valverde de Mao, Esperanza, Montecristi, Dajabón, Navarrete, la tres cuarta parte de Santiago, La Vega, Espaillat. Pero sobre todo, Julio Vargas, llegamos a los corazones, sí, de mucha gente en esta región. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. El único que me puede interrumpir aquí es que la región sepa el impacto. Escúchame que violente la producción de ustedes. Sí. No, dos minutos. Sí, dos minutos. ¿Cómo no? En cuanto a empleomanía, nosotros podemos afirmar aquí, ante tanto público que tienen ustedes, y no es un cliché, porque cuando ustedes comiencen, Sócrates, a hacer la participación interactiva en el programa, los que no han podido contactar eso lo van a verificar. Es la cercanía que tiene este espacio con la gente. Aquí laboramos más de 616 personas. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Después invítenme para que hablemos, sí, ciertamente, bueno, de Telenor, porque hoy, aunque Sócrates le bloquearon la pregunta, pero nosotros pedimos. Oye, Sócrates, y tú debes ser compromisario de eso, porque tú eres parte. ¿Qué vamos a hacer con el general que está aquí? Vamos, sí, a tener. El general llegó y no quiso entrar. ¿De qué viene el lunes? Dueño del programa, general. Viene el lunes, general. Tenemos un compromiso con él. Horizon. Horizon puede entrar.
Y parte o decía ya son tenemos un compromiso entrevistado más dijo que viene el lunes más al paso. A las 7 y media vamos a entrevistar más al paso la producción 8:30 general Orison Olivencia. Como tú eres un hombre de fe, como tú eres un hombre de mucha fe, vamos a cortar. Oremos por todos aquellos que nos desean lo peor y nosotros deseamos lo mejor. Amén. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, acompañarnos. Gracias a don Julio Vargas Hernández, presidente de esta empresa, por acompañarnos. Claro, la magistrada vendrá también al programa ya un poco más tranquilo. Y al equipo de producción.